Muy buenos días a todos, ¿qué tal están? Esperamos se encuentren todos muy bien allá en casita, allá en sus panaderías, en sus negocios. Nuevamente, CDCAP Guatemala y su servidor Abner Esteban y detrás de cámaras Gabriela Hernández, estamos acompañándolos un día más con un curso especial para el Día del Niño. Así que vamos a disfrutarlo bastante. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, bienvenidos desde ya a este curso preparado para los peques de la casa. Vamos a preguntarle al chef Abner qué nos trae el día de hoy y qué ingredientes vamos a estar utilizando. Excelente, muchas gracias, Gaby. Bueno, hoy vamos a estar trabajando unas mini pizzas con decoraciones temáticas para los pequeñitos de la casa, para los niñitos. Ahí vamos a hacer algunas figuraciones especiales y también vamos a hacer unas pizzas normales, siempre con el tamaño mini, ¿verdad? Hoy vamos a estar trabajando estos productos para que usted allá en casita pues ya se ponga manos a la obra y poder realizar estas mini pizzas que realmente están muy deliciosas. Vamos a trabajar con una receta básica, realmente no son muchos los ingredientes los que vamos a estar utilizando. Vamos a dar un pequeño repaso sobre los ingredientes que vamos a utilizar. Tenemos acá nuestra harina especial para pizza y la cantidad que vamos a estar utilizando es 1 libra o 16 onzas. Por acá tenemos el agua a temperatura ambiente y de agua vamos a estar utilizando 9.6 onzas. Por este lado tenemos nuestra levadura fresca. Y de levadura fresca vamos a utilizar 0.5 onzas para 1 libra de harina. Luego tenemos nuestra manteca o aceite. En este caso voy a utilizar yo manteca vegetal. Si usted no cuenta con manteca vegetal, puede utilizar cualquier tipo de aceite. Puede ser aceite de oliva, aceite de canola, aceite de girasol, el que usted utilice en su cocina puede utilizar para esta receta y le va a salir bastante bien también, no hay ningún problema. La cantidad de manteca que voy a utilizar es de 0.80 onzas, luego tenemos la sal y de sal voy a utilizar 0.28 onzas o 0.3 onzas y azúcar, por último tengo el 0.32 onzas de azúcar. Como bien pueden observar, los ingredientes son básicos, son los ingredientes que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar, ¿verdad? En el supermercado, con los distribuidores de harinas. La harina que estamos utilizando hoy es nuestra harina especial para pizza. Les voy a mostrar el empaque. Acá les muestro, este es el empaque de nuestra harina especial para pizza. Que esta harina no es ni una harina dura, ni es harina suave. Podríamos decir que está en un rango medio, ¿verdad? Como una harina semifuerte. Pero tampoco podemos catalogarla como una harina semifuerte, porque no podemos trabajar una gran cantidad de productos también con esta harina. Les recuerdo, por ahí estaba yo viendo en la publicación del día de ayer que algunas personas decían, ¿dónde puedo conseguir la premezcla para pizza? Esta no es una premezcla, esta es únicamente una harina, es una harina normal con características especiales para poder... Pero les recuerdo, esta es una harina especial para pizza, no es una premezcla. Si fuese una premezcla, únicamente nosotros le podríamos estar agregando levadura y agua, nada más, porque ya tendría azúcar, ya tendría sal, ya tendría grasa, ya tendría todo, pero no, es únicamente una harina especial para pizza y dentro de sus cualidades está que es una harina con un alto porcentaje de proteínas y aparte de ello podemos encontrar en esta harina una gran cantidad de amilasas de forma natural. Amilasas son azúcares naturales, los cuales me va a estar ayudando a que la fermentación de nuestra masa sea más rápida y que por medio de esta fermentación rápida
nosotros podamos tener una masa más extensible. ¿Qué es lo que buscamos en una masa para pizza? Es extensibilidad, no elasticidad. Elasticidad nos la da una harina fuerte, por ejemplo, para cuando vamos a hacer un pan francés. Esa es una elasticidad en donde nosotros desarrollamos gluten, estiramos y se vuelve a contraer la masa. Esa es una elasticidad. Nosotros no queremos esto en una pizza. Recordemos que la pizza la tenemos que estirar, ¿verdad? Y si nuestra masa la vamos a va a estar muy elástica, vamos a estirar y se va a contraer. Vamos a estirar y se va a contraer y nos va a costar un poquito de trabajo el elaborar pizza. Con esta harina no. Con esta harina le vamos a dar su reposo bastante corto, ¿sí? Luego vamos a empezar a estirar y vamos a notar que con esta harina vamos a obtener una masa más extensible. Que esa extensibilidad va a hacer que pueda estirar muy bien mi pizza sin que ésta se contraiga, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características y cualidades especiales de esta harina especial para pizza. Y ya saben, con esta harina especial para pizza podemos hacer toda esa variedad de productos italianos. Vuelvo a repetir, pizza, focaccia, calzone, palitroques, dulces y salados. Todos estos cursos, todos estos productos ya lo hemos venido dando en cursos anteriores, siempre utilizando nuestra harina especial para pizza. Así que, bueno, esta es la información básica e importante de esta harina especial. Esta harina ustedes la pueden adquirir en tiendas CECAP. Se la ofrecemos en presentación de 4 y 25 libras. Si quiere más información sobre este producto, sobre el costo, sobre existencia, puede comunicarse a nuestro servicio al cliente 22 77 16 16, o bien nos puede escribir un mensaje de WhatsApp al 3511 9965 y con mucho gusto le podemos ampliar un poquito más la información sobre esta harina especial para pizza. Ok, bueno, Gabriela. Ok, vamos a ir saludando a todas las personas que nos están viendo de Huehue, de México, de República Dominicana. Gracias a todos los que están por ahí conectados. Muy bien. Y también, si quieres, iniciemos con el proceso y para mientras te voy haciendo preguntas, porque si tienen consultas. Excelente. Sobre algunas preparaciones que se puedan hacer con esta harina. Ok, claro que sí, Chef Gaby. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a dar inicio. Y el proceso que vamos a trabajar hoy va a ser un proceso a mano. Hoy no vamos a estar utilizando ningún tipo de maquinaria, más que únicamente nuestro horno industrial. Hoy lo vamos a hacer totalmente a mano. La receta que fue publicada el día de ayer en nuestra página de Facebook, igual, tiene este mismo proceso, proceso manual. La receta incluso no está en base a porcentaje panadero, sino que de una vez tenemos cantidades exactas, en base a una libra de harina, para que usted en casita, si quiere trabajar, quiere pasar un buen momento con sus hijos haciendo pizza, pues no se vaya a confundir con la receta, ¿verdad? Y lo más importante es de que hoy lo vamos a trabajar todo de forma manual, por si usted no tiene ningún tipo de maquinaria, por ejemplo, alguna batidora, boya amasadora, cilindro refinador, no va a haber ningún problema, lo vamos a poder trabajar muy bien a mano. Así que el primer proceso que vamos a ver es, vamos a colocar toda nuestra harina sobre nuestra mesa, asegurándonos que nuestra mesa esté totalmente limpia, ¿sí? Vamos a realizar entonces una pileta con nuestra harina. Una pileta pues es simplemente un agujero en medio de nuestra harina, ¿sí? Este es el primer proceso que vamos a estar haciendo. Ok, perfecto. Por ahí, Abner, teníamos consulta de que si se pueden trabajar la receta de tortillas de harina con esta harina. Bueno, de hecho, como es una masa bastante extensible, sí, podríamos trabajar una tortilla de harina muy bien con esta harina especial para pizza, ¿verdad? Bueno, entonces, el siguiente proceso va a ser, vamos a colocar todos los demás ingredientes al centro de nuestra pileta. Vamos a ir en orden: azúcar, sal, levadura, manteca vegetal,
en este caso va a utilizar aceite, en este momento puede agregar de una vez el aceite al centro de la pileta. Y por último vamos a agregar el agua. Muy bien. Luego el siguiente proceso es que con la ayuda de nuestros dedos vamos a empezar a disolver muy bien la levadura, los granos de azúcar, los granos de la sal, hasta que ya no tengamos o ya no sintamos grumos de lo mismos al centro de nuestra pileta. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a empezar con las yemas de nuestros dedos a disolver todos los ingredientes. ¿Alguna otra pregunta, Chef Gaby? Aquí preguntan si pueden poner previamente a activar la levadura. Si va a utilizar levadura instantánea, sí la puede activar unos 5 minutos antes. ¿Cómo la activamos? Tomamos un poquito de agua de la misma receta, colocamos la levadura en ella y la dejamos ahí para que se hidrate por lo menos unos 5 minutos antes de iniciar la receta. Recordemos también que si vamos a utilizar levadura seca instantánea, vamos a estar utilizando la tercera parte del peso original de levadura fresca. ¿Por qué razón? Porque en la levadura seca instantánea hay mayor concentración de levaduras. No es que sea más fuerte que una levadura fresca, sino que la diferencia es de que en una levadura fresca existe un porcentaje alto de humedad y en una levadura instantánea no. Una levadura es una levadura instantánea deshidratada y la concentración de levaduras es mucho mayor en una proporción a una levadura fresca, ¿sí? Ok, para las personas que están preguntando por la receta, recordemos que el día de ayer fue publicada en la página para que ustedes la puedan tener en casita y la puedan trabajar. El agua que estamos utilizando se está usando a temperatura ambiente. No. Correcto. Hay que colocarle ni agua fría ni caliente. A temperatura ambiente está bien. Correcto. De hecho, para activar levadura seca instantánea podemos utilizar agua a temperatura ambiente también. No hay ningún problema. Bueno, yo ya no tengo grumos de azúcar ni de sal. Lógicamente se nos va a ver parte de manteca, pero recordemos que como es un ingrediente graso, es muy difícil, bueno, es imposible que se pueda unificar con el agua, ¿verdad? Entonces, sí nos van a quedar granos de grumos de manteca, pero ahí no hay ningún problema. Ahora vamos a empezar a colocar poco a poco nuestra harina sin romper nuestra pileta. Mucho cuidado, si rompemos la pileta se nos puede salir todos los líquidos, ¿sí? Y si se nos caen los líquidos, ya vamos a estar alterando nuestra receta. Entonces vamos a empezar a incorporar bien toda nuestra harina. Cuando ya vean que es muy probable que ya no se salga, entonces colocamos toda la harina. Vean. Por ahí para Candy Maldonado, que va paso a paso con nosotros, Abner, que dice, la manteca no se me deshace. Ahí el chef Abner está diciendo que siempre van a quedar grumos, pero esto no importa. Ahorita que incorporamos la harina, se termina de integrar. Es correcto, chef Gaby, así es. Explicaba también que la manteca vegetal, por ser un ingrediente graso, pues no se va a unificar con el agua, ¿verdad? Entonces es totalmente normal que veamos todavía grumos de manteca antes de incorporar la harina. Para las personas que preguntan qué harina estamos utilizando, en este caso estamos utilizando la harina especial para pizza. Correcto, esta es una receta especialmente para la harina de pizza. Si no tenemos harina para pizza, podemos utilizar muy bien harina dura. Pero cuando utilizamos una harina dura, nos vamos a ver en la necesidad de incrementar un poquito el peso del agua. ¿Por qué? Porque una harina dura, a comparación de nuestra harina especial para pizza, la harina dura sí posee un mayor porcentaje de proteínas, ¿verdad? Estas proteínas va a hacer que nuestra harina pueda absorber más agua. Entonces, si vamos a utilizar harina dura, vamos a incrementar un poquito, vamos a poderle subir
a una receta de 1 libra le podemos subir 1 o 2 onzas más de agua para poder tener la misma textura. Por aquí preguntan si se puede sustituir por aceite, si se puede sustituir la manteca por aceite, lo decíamos al principio, podemos utilizar aceite de canola, aceite de oliva, es cuestión de gustos, utilizar o aceite o manteca. Y también preguntan por acá, Chef Abner, si no se le agrega grasa, ¿qué pasa? Bueno, si no se le agrega grasa, nuestras bases van a salir muy resecas, ¿verdad? Nos van a salir muy tostadas. Si a usted le gusta una pizza crocante y la va a hacer una masa delgada, pues le puede quitar la grasa, ¿verdad? Siempre y cuando compense esa humedad que le va a quitar de la grasa, se la ponga en una cierta cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, recordemos que la grasa nos va a aportar siempre una cierta humedad. Si le quitamos la grasa, tendríamos que ponerle un poquito más de agua. Por ahí una preguntita, Abner, no sé si nos podrías apoyar. Preguntan si el porcentaje de proteína que tiene esta harina es igual a una harina dura. No, una harina dura siempre va a tener más, la harina dura, de hecho, es la que posee el más alto porcentaje de proteínas. Para hacerle una idea, la harina dura está alrededor del 12 al 13.5% de proteínas. Y una harina semifuerte, y esta harina especial para pizza, está alrededor del 11 hasta el 12% de proteínas. Entonces, sí está, en base a proteínas está un poquito más abajo, está un poquito abajo de una harina dura. Bueno, vean, vamos a seguir amasando. Ya formamos nuestra masa, ahora con mucha fuerza vamos a empezar a amasar a modo de desarrollar un poquito el gluten, por lo menos el 50% de gluten en nuestra masa. ¿Ok? Recordemos a todas las personas que se acaban de conectar que la receta fue publicada el día de ayer para que ustedes la tengan a la mano, pero de igual forma voy a repetir la receta. Estamos utilizando harina especial para pizza, 16 onzas. De agua vamos a utilizar 9.6 onzas. De aceite o manteca, 0.8 onzas. De levadura, 0.48 onzas. Estamos utilizando levadura fresca. De sal vamos a utilizar 0.28 onzas. Y de azúcar, 0.32 onzas. Muchas gracias, Chef Gaby. Bueno, ahí ya nos proporcionaron la receta. O si no, puede descargarla desde nuestra página de Facebook. Aquí preguntan si podemos sustituir el agua por leche. En este caso no es recomendable. Recordemos que su poder higroscópico de la leche, todo lo lácteo, nos va a proporcionar mayor color a nuestros panes. Si sustituimos la cantidad de agua por leche líquida, nuestras pizzas van a salir muy coloradas y van a salir muy, muy aguadas, ¿verdad? Entonces, la verdad, si no, no les recomiendo yo sustituir el agua por leche. Es más, tampoco les recomiendo poder echarle leche en polvo a la receta. ¿Por qué? Porque nos va a dar más color en nuestras bases para pizza. Y en el momento que cortemos, por ejemplo, en el momento que cortemos nuestras pizzas, si están demasiado aguadas, al momento de nosotros levantar una porción de pizza, todos los ingredientes se nos van a caer. ¿Por qué? Porque no va a tener firmeza nuestra masa. Entonces, no es recomendable, Chef Gaby. Ok, perfecto. Por acá pregunta Gladys Martínez que si con la harina dura es el mismo tipo de amasado el que vamos a hacer. Es correcto, es el mismo tipo de amasado. Siempre es importante desarrollar en este tipo de masas por lo menos el 50% de gluten. Ya yo lo estoy logrando, ya
si mucho un minuto más voy a amasar y ya va a estar desarrollada mi masa. Siempre es importante aplicar suficiente fuerza a la masa para poder desarrollar el gluten. El tiempo estimado normal para un amasado es de 10 a 12 minutos. Si nosotros excedemos ese tiempo, vamos a empezar a calentar nuestra masa. Esa temperatura alta que va a tener nuestra masa va a hacer que nuestra levadura se active mucho antes de tiempo, y cuando llegue el momento de fermentación, nuestras levaduras ya van a ir muy débiles, ¿verdad? Entonces es importante desarrollar el gluten que necesitamos dentro de un periodo estimado de 10 a 12 minutos. Sí, es amar. Para las personas que están preguntando si acá en CDCAP vendemos harina para pizza, si la pueden encontrar en la tienda de CDCAP. Claro que sí, pueden encontrarnos en la Quinta Avenida, 13 calle, 13-06 de la zona 9, ciudad de Guatemala. Bueno, yo acabo de terminar, ya mi masa fue desarrollada al 50% de gluten. Y ahora lo que voy a hacer es bolear, dividir mi masa en el peso que yo necesito y posterior a ello bolear. Lo primero que voy a hacer es, voy a dividir mi masa en piezas de 5 onzas. Luego esas piezas de 5 onzas las voy a dividir en 2 para poder sacar 2 pizzas de un peso de 2.5 onzas, ¿ok? Yo lo voy a hacer así, pues porque ya tengo un poco de práctica en las manos para redondear, para bolear. En el caso suyo, si no tiene experiencia en el boleo, puede pesar bolita por bolita, ¿verdad? 2 onzas y media cada bolita. Ok, Amner, antes de que procedas a pesarlo, por acá los que van con nosotros paso a paso preguntan cómo pueden ver si ya se desarrolló el gluten. Ok, en primer lugar nuestra masa deja de ser pegajosa. En segundo lugar empieza a cambiar un poquito de color. Si se pueden dar cuenta, les voy a mostrar, vean, es un poquito elástica. En ese momento es cuando yo me voy a dar cuenta que ya fue desarrollada, ¿sí? Que se pone un poco elástica, ¿ok? Ese es el punto. Ok, perfecto, muchísimas gracias, Chef Abner. De nada. Bueno, ¿podría? Se pueden dar cuenta desde el momento en que deja de ser pegajosa. Desde el momento que empieza a ser pegajosa, entonces ya nosotros podemos observar esa elasticidad. Ok, por acá hay alguien que pregunta sobre las formulaciones de masa para pizza que llevan huevo. Bueno, de hecho, yo nunca había escuchado una receta para pizza que lleve huevo. De hecho, esta receta para pizza que estamos dando nosotros es todavía mucho más saborizada que una pizza tradicional. Por ejemplo, en Italia, las pizzas que hacen es únicamente a base de sal, agua y harina. Muchas veces usan masa madre o si no, pues un poquito nada más de levadura comercial. Pero yo la verdad nunca había escuchado una pizza con huevo. Recordemos que el huevo lo que nos va a dar es más esponjosidad, ¿verdad? Si nosotros buscamos una masa para pan pizza, por ejemplo, que si nosotros queremos que sea esponjosa, pues es muy probable que ahí sí nos funcione bien el huevo, ¿verdad? Pero si queremos una pizza tradicional, una pizza normal con una masa delgadita, no, en mi caso no podría recomendar huevo. No sé si tú habías escuchado de algo parecido, Gaby. No, la verdad es que no había escuchado una formulación de pizza con huevo, ya que esta, como tú decís, originalmente, pues, agua, aceite y harina es la base de toda pizza. Por acá, bueno, también agregando a eso, recordemos que muchas personas utilizan diferentes formulaciones de pan
para producir otros productos y no necesariamente son las recetas adecuadas para el producto que estamos desarrollando. Correcto. Por acá hay una pregunta sobre utilizar sémola para pizza. Ok, la sémola lo que nos va a dar es una textura más, más rígida en la pizza, ¿verdad? Nos va a dar una textura como que más artesanal. En la receta del día de hoy no voy a utilizar yo sémola, ¿verdad? Porque realmente para los niños es un poquito desagradable la sémola. Pero si usted lo quiere utilizar, pues en el momento del estirado de la pizza, ahí puede colocar sémola de maíz y puede estirar encima de esta sémola. Esta sémola se adhiere a nuestra masa de pizza y nos va a dar una textura más rústica a nuestra pizza. Ok, perfecto. Por ahí nos están preguntando si también se puede trabajar en batidora. Y sí, se puede trabajar en batidora. Lo recomendable es que trabajemos máximo 1 libra por cuestiones de que pues las batidoras no están diseñadas para masas muy pesadas. Entonces, el tiempo va a depender de la potencia de nuestra batidora. Entonces, vamos a ir viendo siempre el desarrollo del gluten. Así es, Chef Gaby. Y recordemos siempre que el accesorio a utilizar para amasar en nuestra batidora es el gancho. Tiene que ser el gancho. Por aquí hay una duda, Amner. Dice, disculpen, ¿por qué cuando hago pizza me queda muy dura? ¿Será que la cocino demasiado tiempo? Sí, es muy probable que le esté dando mucho tiempo de cocción a la pizza. Número uno, la temperatura puede estar muy baja en su horno, por eso es que se tarda un poquito más la pizza. Lo recomendable es de que una pizza pueda hornearse en un horno industrial o de casa en un tiempo estimado de 4 minutos más o menos, de 8 minutos, perdón. Ese sería como máximo, porque originalmente las pizzas no se hornean en un horno industrial ni en un horno de casa, sino que existen los hornos especiales para pizza. Son hornos en donde las temperaturas son extremas, ¿verdad? Son 450 grados Fahrenheit, 250 grados centígrados, 280 grados centígrados. Y esa temperatura alta va a hacer que nuestra pizza tradicional pueda hornearse en 90 segundos más o menos. Eso equivale a 1 minuto y medio o 2 minutos como máximo, ¿verdad? Pero si son hornos de casa, son hornos industriales como los que voy a utilizar yo, se puede dar un tiempo estimado de 8 minutos, de 6 a 8 minutos como máximo. Ok, perfecto. Por ahí dicen que cuánto tiempo de reposo va a llevar después del boleado. Y solo recordando que el Chef Abner está boleando de 2.5 onzas. Es correcto. Las unidades que les tiene que salir de la receta son 11 unidades. Acá tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 unidades le tienen que salir de 2 onzas y media de peso. Y en el tiempo, en cuanto al tiempo de reposo, le vamos a dar un tiempo de reposo estimado de 10 minutos más o menos. Vamos a aprovechar este momento para poder resolver algunas dudas que por ahí puedan surgir. O si no, mientras vamos a preparar nuestras bandejas en donde vamos a estar horneando nuestras bases de pizza. Ok, perfecto. Por acá tenemos, si nos puedes explicar el proceso para tener las bases precocidas y la forma de refrigerar esta masa. No entiendo la pregunta si es la masa ya precocida o la masa ya elaborada. Si nos puedes ayudar por ahí, Amner. Claro que sí, Chef Gaby. Bueno, les comento, la masa de pizza no la podemos congelar, definitivamente no la podemos congelar. Sí la podemos refrigerar, pero si la vamos a trabajar dentro de las próximas 48 horas. Recordemos también que si vamos a refrigerar, entonces vamos a estar fermentando a una temperatura controlada, que sería una temperatura en frío, de 5 a 7 grados centígrados. Si esa va a ser la ocasión, entonces lo que tenemos que hacer es disminuir el porcentaje de levadura o cantidad de levadura que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo quisiera
hornear estas pizzas el día de mañana o dentro de las próximas 24 horas, yo ya no le echaría media onza de levadura, sino que le echaría, si mucho, una cuarta parte de esta cantidad de levadura que lleva mi receta. ¿Por qué? Porque necesito que mi masa pueda soportar todo ese tiempo de fermentación, ¿verdad? Todo ese tiempo de fermentación me va a dar ciertas características, como por ejemplo, más sabor, más crocancia, mejor miga, alvéolos más abiertos y otras cualidades que me va a dar ese tiempo de fermentación. Pero es muy importante controlar y saber cuánto o qué cantidad de levadura poderle agregar. Ya les hacía yo mi ejemplo, si estas pizzas yo las quisiera hornear dentro de 24 horas, yo le echaría nada más la cuarta parte de levadura que le eché, ¿sí? Si utilicé 0.5 onzas de levadura, utilizaría 0.10 o 0.15 como máximo, ¿sí? Esa poca levadura me va a ayudar a que mis masas puedan fermentarse controladamente. Bueno, en segundo lugar, congelar solo la masa no podríamos, ¿sí? Eso sí, no lo podríamos hacer, a menos que usted quiera cocinarlas dentro de unos 7 días, por ejemplo. Lo puede hacer, sí, pero tiene que aumentar el porcentaje o cantidad de levaduras. Si le echamos media onza, le tendría que echar una onza entonces a esta receta para que podamos tener la mayor cantidad de levaduras ahí existentes para que pueda fermentar todo ese tiempo, ¿verdad? Esto sería en congelación. Lo más recomendable sería congelar nuestras bases ya precocidas. Es ese proceso el que vamos a estar haciendo hoy. Hoy vamos a, ahorita está en reposo nuestras bolitas. Luego el reposo las vamos a estirar, las vamos a colocar a nuestra bandeja y de una vez se van a ir al horno. En el horno se van a precocer durante 5 minutos a una temperatura alta, que son 210 grados centígrados. Luego de haber precocido nuestras bases, entonces vamos a esperar que se enfríen. Ya frías nuestras bases, las podemos empacar en bolsas plásticas, las sellamos muy bien y las podemos congelar. En congelación nos puede tardar hasta un mes estas bases precocidas y solo puedo ir sacando las bases que vaya a necesitar o que vaya a hornear durante el día. Eso sí lo podemos hacer. Hoy vamos a precocer nuestras bases. Ya precocidas nuestras bases, vamos a decorar y por último vamos a terminar de cocinar, solo para que se derrita el queso. ¿Cuánto tiempo más? De 4 a 5 minutos más aproximadamente. Siempre a una temperatura alta de 210 grados centígrados. Ok, perfecto. Por aquí preguntan que si se deben tapar las bolitas con film o con una servilleta. Si en el sector en donde usted se encuentra hace mucho aire o hace mucho frío, sí, debemos de tapar. En este caso no, acá el salón pues está bastante cálido, no entra aire, estamos sudando, por ejemplo, hay mucho calor. Entonces, solo es necesario colocar un poquito de grasa encima de las bolitas para que no se nos vaya a resecar la corteza, nada más. Ok, perfecto. Por acá también preguntan que el reposo en la receta dice de 30 minutos o son 10 minutos como tú mencionabas. Ok, todo va a depender del tiempo o la temperatura ambiente en donde usted se encuentre. Por ejemplo, nosotros acá en el salón estamos totalmente encerrados. Tenemos el horno encendido, la temperatura está bastante alta. Por esta razón es de que vamos a hacer el reposo de 10 a 15 minutos. Si usted está en un sector en donde la temperatura ambiente es muy normal, en donde no hay ni calor, no hay ni frío, entonces ahí el tiempo de reposo sí va a ser de 20, 30 minutos. Si usted va a estar en un sector en donde sí hace mucho frío, por ejemplo en el occidente, en donde hay bastante frío, entonces ahí el tiempo de reposo puede extenderse hasta 45 minutos. La idea es de que este tiempo de reposo relaje únicamente nuestras bolitas y que por medio de esta relajación nosotros podamos estirar bastante bien sin ningún esfuerzo. Ese es el motivo por el cual entonces se le debe de dar un leve reposo a nuestras masas. El tiempo va a depender de la temperatura ambiente en donde usted se encuentre. Ok, por aquí tenemos una duda sobre
el horno. Dice que ya tiene un horno especial para pizza, pero siempre a la hora de sacarla sale como cruda del centro y hace el precocido. ¿Por qué será? Bueno, habría que ver la temperatura interna del horno. Muchas veces, por ejemplo, este horno industrial tiene la tarjeta, por ejemplo, tiene su tarjeta, tiene su termostato, su timer, tiene el control de temperatura, control de humedad, todo, vapor. Pero en algunas ocasiones nuestros hornos internamente no está la temperatura que nos indica el termostato, ¿verdad? Entonces, es muy probable que su termostato le esté indicando una cierta temperatura, pero dentro del horno puede ser menor, ¿verdad? O en algunas ocasiones puede ser hasta mayor. Por eso es que en algunos panes o le falta color o hay otros panes en donde se excede de color. Pero es porque la temperatura interna del horno puede variar. Nosotros lo que hemos recomendado toda la vida en todos los cursos, casi lo hacemos, es de que puedan adquirir un termómetro interno, medidor de temperaturas de hornos, ¿verdad? Son unos termómetros de metal y que este termómetro usted lo puede mantener siempre adentro del horno. Entonces, así, de esta manera, nosotros vamos a poder controlar de una forma más correcta la temperatura interna del horno y no basarnos por lo que nos dice el termostato, ¿verdad? Entonces, podría ser algún tema de algún desfase de temperaturas por ahí, Chef Gaby. Ok, perfecto. Entonces, para las personas también que preguntaban sobre el horno de leña, también hay que tener en cuenta que a la hora de tener un horno de leña, pues siempre tenemos que tener nuestro termómetro para ver la temperatura que se está manejando dentro del horno. Por ahí también preguntan sobre que había escuchado de la masa madre para hacer la pizza. Esto mencionó únicamente el chef Abner, de que también se puede realizar con masa madre. Si ustedes lo tienen a la mano, Es la correcto. pueden utilizar. Recordemos que en la página de YouTube pueden encontrar todo el curso de lo que es la masa madre. Por acá, Abner, perdón. Pregunta las personas que van paso a paso con nosotros, ¿cómo la posición de la mano para poder bolear? Si la pudieras explicar. Claro que sí. Bueno, en este tipo de masas que son desarrolladas de gluten, lo importante es encerrar muy bien la masa. Voy a tomar esta, por ejemplo. Si, por ejemplo, esta es mi masa y yo no he boleado, la forma correcta de poder bolear es colocar nuestra masa justo en el centro de nuestra mano. Acá, vean, ¿sí? Acá nosotros tenemos como que una curva, como una zanjita más o menos. Entonces ahí se va a resguardar nuestra masa. Entonces vamos a colocar nuestra masa acá, por ejemplo, ¿sí? La vamos a colocar acá y la vamos a agarrar de esta forma. A modo de que nos quede al ras de los dedos, ¿vean? ¿Sí? Entonces, la forma correcta para bolear es que vamos a colocar nuestra mano así y vamos a presionar levemente para abajo y a la vez vamos a ir boleando, ¿sí? El boleo correcto es mantenernos en una circunferencia más o menos de unos 10 a 15 centímetros para poder bolear. Si nosotros venimos y agarramos nuestra bolita y le damos una gran vuelta así, lo que vamos a hacer es que vamos a estar rompiendo la bolita. Lo único que tenemos que darle es nada más una forma redonda a nuestras pizzas y lo vamos a hacer en una circunferencia estimada de 10 a 15 centímetros, así, vean, ¿sí? Haciendo levemente presión hacia abajo y a la vez boleando. Esta es la forma correcta de bolear. Sí, perfecto, muchísimas gracias por la explicación, Amner. Por ahí estaba preguntando qué hace si en su estufa únicamente tiene bajo, medio y alto en cuanto a las temperaturas. Recordemos que la temperatura que estamos utilizando es alta porque vamos a hacer la precocción. Correcto. Bueno, la temperatura óptima para una pizza normal, que estamos hablando de una pizza de 8 o 12 pulgadas más o menos, es de 400 grados, 450 grados Fahrenheit o bien 250 grados centígrados.
Si es una pizza pequeña como la que estamos haciendo ahorita, que son mini pizzas, la temperatura puede estar alrededor de 200 a 230 grados centígrados o bien 380 a 420 grados Fahrenheit. Ok, perfecto. Preguntan acá si nos puedes apoyar con la duda que tienen de congelar las pizzas precocidas y con relleno. Bueno, yo creo que este es algo muy complicado de decir sí o no, porque va a depender de los productos que estemos utilizando y eso nos va a dar el tiempo de vida de las pizzas. Claro. Bueno, Chef Gaby, de hecho, lo que yo recomiendo es de que podamos congelar únicamente las bases, sin topping, sin salsa, sin nada. ¿Por qué razón? Porque si nosotros le colocamos ya jamones, ya le colocamos vegetales, ya le colocamos salsa, nuestro tiempo de vida de nuestra pizza se va a reducir. Recordemos que el jamón, al estar mucho tiempo en congelación, por ejemplo, tiende a quemarse, tiende a ponerse muy duro, ¿verdad? Entonces ahí podemos correr un riesgo. La salsa, como tiene una cierta cantidad de líquido, puede cortarse, ¿verdad? Puede empezar a separarse el tomate con el agua y todo lo demás. Vemos un poquito de dificultades al momento de congelar propiamente las pizzas. Obviamente en los supermercados, por ejemplo, podemos ver esas cajas en donde traen pizzas ya decoradas, pero yo les voy a ser honesto. El queso que tienen esas pizzas es realmente un queso muy plástico, ¿verdad? No es un queso mozzarella normal, no es un queso mozzarella lácteo, sino que es un queso mozzarella totalmente artificial, ¿verdad? Jamones, verduras, todo eso son quizás hasta deshidratados, ¿verdad? Para poder soportar ese tiempo extenso de congelación. Entonces, para poder congelar una pizza, yo recomiendo mejor solo las bases, ¿verdad? Para que los demás ingredientes sí por lo menos estén frescos. Porque si bien es cierto, nuestras bases para pizza dentro del periodo de congelación tiende a perder un poco de humedad, ¿verdad? Entonces, si pierde un poco de humedad, vamos a conseguir una pizza un poquito más crocante, ¿verdad? Entonces, pero eso todo depende del tiempo que usted vaya a congelar las bases. Si usted congela las bases precocidas con todo y toppings, entonces la pizza sí se le va a resecar bastante. Y otra cosa es de que podemos correr el riesgo de echar a perder las pizzas por ya todos los demás ingredientes, jamones, vegetales, salsas y todo lo demás. Recordemos que todas las pizzas que vienen preparadas, congeladas, que encontramos en los supermercados, pues ya llevan demasiados aditivos para que estas puedan Correcto. Durar impecables y que no nos den problema. Pero entonces ahí ya es otra área totalmente diferente, se cambian muchos procesos en el producto. Claro, bueno, que sí, se puede, de que se puede congelar, claro que sí, lo puede hacer, incluso con todo y ingredientes, pero si usted viene y la congela y se la va a comer de aquí dentro de unos 2 o 3 días, ahí sí le puedo decir yo, le va a funcionar bien. Pero si usted quiere una pizza que congelada con todos ingredientes le dure hasta un mes, va a ser un poco difícil, ¿verdad? Va a ser bastante difícil el poderlo lograr. Okay, bueno, vamos a continuar entonces. Para poder estirar nuestras pizzas vamos a requerir de un bolillo y si no, pues solo con los dedos vamos a poder estirar. Vamos a estirar con el bolillo, vamos a necesitar un poquito de harina, de la misma harina especial para pizza. Y vamos a engrasar levemente nuestra bandeja en donde vamos a colocar nuestras pizzas. Por aquí nos preguntan, Chef Amner, si la sémola y la polenta es lo mismo. No, la sémola es un poquito más fina que la polenta. Sí tienen el mismo origen que es el maíz, pero la sémola o semolina o semolín, que tiene 3 nombres, ¿verdad? Es más fina, ¿verdad? Incluso existe sémola de arroz, que es que acá es prácticamente una harina de arroz, ¿verdad? Lo pueden utilizar también, no hay ningún problema.
Ok, perfecto. También preguntan por acá, ¿qué pasa si a la hora de bolear no lo cierran por la parte de abajo? Bueno, lo que va a suceder es de que no nos va a salir una pizza totalmente redonda. Recordemos que todo va de la mano. Una buena masa para pizza va a tener mucho que ver nuestra harina que utilicemos. Y una buena forma de pizza va a depender mucho de la forma en que boleemos, ¿verdad? Entonces, la boleada, si bien la base de una receta es la harina, la base de un proceso va a ser el boleo. Tengo que bolear correctamente. Nos tiene que quedar la superficie totalmente lisa y cerrado de la parte de abajo. Si no, nos va a salir una pizza en forma de óvalo o cuadrada, por ejemplo, ¿verdad? Ok, perfecto. Para todas las personas que van teniendo dudas sobre el tiempo de horneado, ¿cómo sabemos si ya está la precocción y todo? Ahorita que hagamos el proceso se los vamos a ir indicando para que ustedes pues puedan ver el resultado cuando salga del horno. Claro que sí. Bueno, vamos a colocar sobre nuestra mesa un poco de harina para que no se nos pegue la masa, y las personas que vayan a trabajar solo con las manos, con los dedos, vamos a empezar a estirar nuestras bases para pizza a modo de que nos quede de un tamaño aproximadamente de 15 centímetros de diámetro. Ahora, los que tienen bolillo, pues con mucho gusto vamos a trabajar con el bolillo, siempre dándole una forma redonda a nuestras pizzas. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas y están pendientes de estas recetas. Bueno, ya no pregunté cuántas personas habían conectadas, Gaby. Tenemos 211 personas conectadas hasta el momento, Abner. Excelente, qué buena noticia. Bueno, les recuerdo, por favor, que se recuerdan, para las personas que estuvieron en el curso el día sábado, les recordamos que tienen hasta el día de mañana a la medianoche para poder comentar en la publicación y poder compartirnos su fotografía ahí del trabajo con sus niños. Y con esto van a entrar al sorteo de unas tarjetas vales de juguetón. Así que muy pendientes por ahí, si se perdieron el curso, pueden volverlo a reproducir. Ya está en nuestra página habilitado para poder verlo. Recuerden que tienen hasta la medianoche del día de mañana para poder publicar sus fotografías o las fotografías de sus hijos, y gana el de mayor creatividad. Correcto. Bueno, los cinco mejores. Los cinco mejores. Cinco vales. Bueno, ahí sí que pilas todos por ahí para poder participar en ese sorteo. Bueno, vean qué fácil se deja estirar la masa. Sí, esta es una cualidad, como les decíamos, de nuestra harina especial para pizza. Para las personas que están trabajando juntamente con nosotros, les recuerdo que hace un momento encendí el horno. El horno tiene que estar precalentado a 210 grados centígrados. Luego vamos a ver el proceso de precocción. Por ahí, a las personas que nos están escribiendo al WhatsApp, les vamos a estar respondiendo, pero es con el número de teléfono con el que estamos grabando. Si hablan al 3511, por favor, les voy a dar otro número de teléfono para que puedan comunicarse vía WhatsApp también. Es el 4149-5029. Bueno, para los que están preguntando sobre la dinámica, recordemos que la dinámica es sobre el curso que se dio el día sábado y que se trabajó con la masa de pudding cake.
que es de nuestros nuevos lanzamientos. Entonces, la dinámica se trata de que ustedes publiquen las decoraciones de los cupcakes que trabajaron con sus pequeños en casa. No es de la pizza, sino que es del curso que se dio el día sábado. Las personas que estén interesadas en participar y no vieron el curso, los invitamos a que vean el curso. Pueden reproducir otra vez el curso. Ya está grabado, ya está habilitado, siempre en nuestra página de Facebook. Por ahí nos dice Ani María Sánchez: finalmente está lista mi masa, ahora empezar a bolear. Está haciendo 3 libras de masa. ¡Wow! 3 libras de masa. ¡Excelente! Es el triple lo que estamos haciendo acá. Felicidades, Ana María Sánchez. Por ahí preguntan si no queremos hacer el precocido, ¿cuánto tiempo es de horneado? Bueno, si no quieren hacer el precocido, de una vez pueden decorar sus pizzas. Así en crudo, así como ahorita que ya estiramos, nos podemos a decorarlas con su salsa, con sus jamones, con el queso, y la metemos al horno, ¿verdad? El tiempo va a ser de 8 a 10 minutos. Ok, perfecto. Por aquí nos preguntan sobre si nos pudieras explicar cómo es que le colocan queso en la orilla a las pizzas. Ok, bueno, el queso a la orilla de las pizzas, por ejemplo, se lo colocan de esta forma. Hagamos de cuenta que ya está estirada nuestra pizza. Entonces vienen y le colocan queso por acá en la orilla, dejando siempre una esquina, ¿verdad? Una orilla libre de queso. A esa orilla libre de queso le pasan un poquito de huevo para poder pegar, y luego pues únicamente van enrollando acá a la esquina, a modo de que el queso quede en la orilla. ¿Sí? Esa es la forma como se le pone el queso. Muchísimas gracias por la explicación, Chef Amner. De hecho, hay quesos especiales para la orilla, que son quesos que vienen como en cilindro, más o menos, como que fuera un tubito. Como que fueran los deditos de queso. Correcto, ajá, cabal, así. Bueno, para las figuras vamos a estar utilizando ingredientes como lo son el pepperoni, queso mozzarella, aceitunas negras, chile pimiento, queso craft, queso suizo. Por ahí les vamos a ir mostrando, les voy a mostrar de nuevo las formas de las pizzas para las personas que están preguntando sobre los ingredientes. Nosotros estamos trabajando estas formas, pero ustedes lo pueden decorar a su gusto. Correcto, si usted quiere hacer solo pizzas tradicionales redondas, lo puede hacer. De esas mismas tradicionales redondas podemos sacar la figuración del búho que podemos observar ahí en la pantalla. Por acá nos preguntan, Ander, si se puede congelar la base sin precocerla. No. O sea, sí se puede congelar, pero congele si quiere las bolitas. Terminando de bolear, congele las bolitas. Pero estas bases así, no las podríamos congelar. Se nos puede pegar. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando a esta transmisión del día de hoy, especial para los pequeños en casa. Bueno, ya solo me queda una pieza. Recordemos también que el día de mañana vamos a tener también otra receta para los pequeños en casa con el chef Eric. Va a estar muy interesante esa clase también, no se la pierdan por ahí. El chef Eric Mazariegos en este momento se encuentra trabajando
sus productos previos a el curso de mañana. Ok, perfecto. Ahorita les vamos a ir explicando cómo se trabajaron las formas que tenemos en las pizzas, como lo es el gato y el osito. Vamos a reservar nuestras primeras bases. Bueno, ahora les voy a explicar cómo darle forma a nuestras pizzas. Pero antes voy a limpiar por acá un poquito mi mesa. Para las personas que están preguntando por la receta, que se han conectado de último, la voy a volver a repetir. De igual forma, recordemos que esta fue publicada el día de ayer en la página para que ustedes la puedan tener a la mano. Bueno, estamos utilizando harina especial para pizza, 16 onzas de agua, 9.6 onzas, aceite o manteca, 0.8 onzas, levadura fresca 0.48 onzas, sal 0.28 onzas y azúcar 0.32. Recordemos que el video de este curso se queda en nuestra página para que ustedes lo puedan volver a reproducir cuando trabajen sus pizzas. Bien. Bueno. Les queremos dar las gracias a todas las personas que, como en todas las transmisiones, nos apoyan a estar resolviendo dudas también. Muchas gracias a esas personas. Nunca faltan estas personas que nos apoyan por ahí con preguntas, con resolver preguntas. Bueno, vamos entonces a darle forma a nuestras pizzas. Vamos a hacer la mitad de ositos y gatitos y la otra mitad la vamos a dejar así redonditas. Bueno, para darle forma de gatito, lo primero que tenemos que hacer es imprimir una imagen, ¿verdad? O la silueta de la cara de un gato. Por ejemplo, acá lo tienen. Esta es una hoja normal. Sí, pero ustedes pueden hacerlo sobre un cartoncito más duro, más grueso, para que tenga mayor resistencia. Yo únicamente imprimí en una hoja normal mi formato, imprimí la silueta de la cara de un gato. Y ahora lo que vamos a hacer es que va con la ayuda de una navaja o con la ayuda de un cuchillo con bastante filo, vamos a cortar, vamos a colocar nuestro formato, ¿sí? Lo vamos a presionar un poco a modo que se pegue un poco sobre la masa. Y ahora sí, con la ayuda de nuestra navaja o de cuchillo, vamos a empezar a cortar sobre toda la orilla. Los excesos o toda la orilla que vayamos cortando la vamos sacando de una vez. Por acá preguntan si podrían hacerle las orejas y pegarlas al círculo. También, también pueden utilizar lo esa pueden técnica hacer para también. No cortarlo. Correcto, lo pueden hacer también. Y yo lo estoy haciendo de una vez, directo sobre la bandeja. Ok, perfecto. La presentación que vendemos de esta harina especial para pizza es en presentación de 4 libras o el saco de 25 libras. Muy bien. Gaby, por ahí te muestro la primera base de gatito. ¿Sí?
Perfecto, ahí la tenemos enfocada para que ustedes la puedan ver. Para las personas que preguntan si se puede utilizar levadura instantánea, sí se puede utilizar y va a ser la tercera parte de la cantidad de la levadura fresca. Por acá nos preguntan de el grosor de la pizza, Amner. El grosor de la pizza es menos de medio centímetro. Es como unos 3 milímetros más o menos, 4 milímetros. Bien. Vamos a hacer otro gatito. Por ahí hay otra pregunta de que si se puede congelar sin salsa y sin jamón. Recordemos que hablábamos sobre este proceso, que si la vamos a precocer, la podemos congelar muy bien. Y si la queremos ya con ingredientes, pues únicamente nos va a durar de 2 a 3 días por cuestiones del tiempo de vida, de la humedad que los diferentes ingredientes le van a aportar a nuestra base. Así es. Saludos a todas las personas que nos están viendo de diferentes partes, tanto dentro del país como fuera del país, ¿sí? Preguntan por acá si pueden usar harina todo uso, Abner. Sí, pueden utilizar harina todo uso, marca Gold Medal. La receta podríamos utilizar la misma, con todo gusto. Recordemos que también el grosor de la masa pues va a depender ya del gusto del cliente. Recordemos que a muchos les gusta que sea tipo pan pizza y a otros que sea lo más delgada posible. Abner, a la hora de manejar una masa más gruesa, ¿vamos a cambiar la temperatura del horno? Sí, a más gruesa nuestra pizza, vamos a tener que subirle más temperatura al horno, ¿verdad? Si no, se nos puede resecar. Si utilizamos siempre la misma temperatura que utilizamos en una masa delgadita, nuestra masa para pizza, que es gruesa, se nos va a llevar mucho más tiempo y se nos va a resecar. Bueno, ahora vamos a hacer una figura del osito. Por ahí nos preguntan si con los retazos que nos están quedando podemos hacer más bases. Sí, claro, podemos, podemos volver a bolear este poquito de masa que le vamos quitando, podemos bolear y podemos hacer otra pizza. Por ahí nos están preguntando de nuevo el grosor de la pizza. Se está trabajando alrededor de 3 o 4 milímetros de grosor. Sí. Recordemos que vamos a hacer una precocción a la temperatura de 210 grados centígrados. Si ustedes no quieren hacer la precocción, pues en este punto, después de darle forma a nuestras pizzas, pueden agregarle todos los ingredientes, como lo son la salsa, queso mozzarella, vegetales, jamones. Esta harina especial para pizza, están preguntándonos si la pueden adquirir únicamente acá en CDCAP o en la tienda de Shela, o también los distribuidores, y también hay distribuidores que la manejan. Sí, hay muchos distribuidores que ya tienen esta harina especial para pizza.
Definitivamente en tiendas EDECAP y en tienda expresa allá en Quetzaltenango las pueden adquirir. Las pueden adquirir muy bien en estas presentaciones ya mencionadas de 4 y 25 libras. Y con distribuidores, si gusta, para poder saber si algún distribuidor tiene esta harina en existencia, puede llamar al servicio al cliente 2277-1616 y ahí le pueden ubicar algún distribuidor que tenga esta marca de harina de molinos modernos. Ok, perfecto. Por ahí vamos a estar dando las direcciones de nuestras ubicaciones. Acá en Guatemala, la tienda CDCAP se encuentra en la Quinta Avenida 13-06 de la Zona 9. Y en Quetzaltenango, en la 12 Avenida 1-82 de la Zona 3. Por acá tienen una duda, dice, en mi caso mi pesa no mide 0.48. Por ejemplo, en el caso de la levadura, solo me marca 0.4. ¿Está bien así o cuál sería lo correcto? Si es 0.48, ahí podríamos aproximar a 0.5, media onza. Si por ejemplo sería 0.43, ahí sí redondeamos a 0.4, ¿verdad? El tipo de levadura que se utilizó en esta receta es fresca. Recordemos que si vamos a utilizar de la instantánea, vamos a utilizar únicamente la tercera parte de la cantidad que aparece en la receta publicada. Así es, Chef Gaby. Bueno, te dejo por ahí... esas pizzas ya con la figura de los rostros de del gato y del osito. Bueno, nuestro horno tiene que estar ya precaliente porque en este momento vamos a precocer nuestras bases. Por acá nos preguntan sobre el costo para venta. Bueno, el costo para venta nosotros no les podemos dar un dato exacto, ya que esto va a depender de los costos de los ingredientes que nosotros manejamos. Recordemos que difieren los precios en cuanto a las cantidades que nosotros estamos consumiendo, los diferentes tipos de materia prima, al igual que los ingredientes como lo son embutidos, vegetales. Ahí nos va a ir cambiando y a veces es bastante el cambio en cuestiones de la cantidad. Correcto, Chef Gaby. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es precocer nuestras bases de pizza. Pero antes de precocerlas, tenemos que perforar nuestras bases. ¿Cómo las vamos a perforar? Pues podemos utilizar un rodillo perforador como es este, que tiene varios picos, por ejemplo. Si no tenemos de esto, muy bien, lo podemos hacer con un par de tenedores. Con tenedores podemos perforar nuestras bases para pizza. La idea es de que por medio de esta perforación, nuestras masas de pizza no vayan a crecer demasiado, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones llega a entrar una burbuja de aire y esa burbuja le sale en medio, por ejemplo, de la pizza. Entonces, para evitar eso es importante poder perforar las bases de pizza antes de precocerlas. Por acá nos están preguntando de la medida del diámetro de las pizzas. Por claro favor, sí. Chef Abner. El diámetro de las pizzas es de 15 centímetros. ¿Correcto? 15 centímetros es el diámetro de nuestras bases para pizza. Bueno, entonces vamos a perforar. Vamos a precocerlas a 210 grados centígrados, ¿sí? Por aquí les voy a enfocar. Estas ya están perforadas. Muy bien,
Bueno, aquí tenemos ya nuestras dos bandejas de pizza ya perforadas. Ahora vamos a llevarlas al horno. Y le vamos a colocar 5 minutos de tiempo. Recordemos que la temperatura de precocción es alta, la que estamos utilizando en este caso. Vamos a precocer a 210 grados centígrados. Durante 5 minutos. Sí, para precocer las bases hay que pincharlas. Sí, hay que perforarlas para que todas esas burbujas grandes de aire que tenemos puedan reventarse, pueda salir por ahí el aire y no nos salgan nuestras bases con unas pelotas, ¿verdad? Unos agujeros bien grandes al centro de las bases. Bueno, como utensilio para perforar, perdón, Amner, vamos a utilizar también lo que es un tenedor. Podemos utilizar un tenedor si no tenemos este utensilio que tiene el Chef Amner, y lo pueden encontrar en los diferentes lugares de utensilios o distribuidores. Ya tienen este tipo de utensilios. Correcto. Bueno, se los voy a mostrar. Es un rodillo perforador, vean. Este es, lo pueden adquirir en cualquier tienda de artículos para panadería y repostería. Bueno, como ya van a salir nuestras bases de pizza, entonces vamos a preparar todos los ingredientes que vamos a utilizar. Acá tengo yo una bandeja con los ingredientes que vamos a utilizar, y vamos a utilizar queso mozzarella. Tenemos acá queso mozzarella, tenemos por este lado un poco de queso suizo, jamón partido en cuadritos, tenemos pepperoni, tenemos tiras de chile pimiento verde, no puede faltar nuestra salsa de tomate, nuestro queso Kraft ya partidos en las figuritas que vamos a decorar, y nuestras aceitunas negras deshuesadas. Tienen que ser deshuesadas para poder tener piezas como estas, por ejemplo, que nos van a servir para la nariz de nuestro osito, o como estas, por ejemplo, que van a ser los ojitos de los gatitos, ¿verdad? Bueno, entonces esos son los ingredientes que vamos a utilizar para la decoración de nuestras pizzas. Preguntan por acá, el tiempo de precocción es de 5 minutos, y de cuánto será el de horneo. El del horneo final será también de 5 minutos. Ok, perfecto. Recordemos que estos tiempos que nosotros manejamos es por el tipo de horno que nosotros tenemos, que es industrial, y va a depender siempre del horno de casa y la temperatura que se esté manejando. Recordemos que pueden hacer las formas que ustedes gusten. Nosotros escogimos estas para enseñarles durante el curso. Y para las personas que están preguntando cómo se trabajaron, únicamente es imprimiendo las siluetas de el osito, el gatito y el búho. Se está trabajando en una pizza normal, ¿sí? Estas se cortaron cuando la masa ya estaba estirada sobre la bandeja. Bien. El tiempo de precocción es bastante rápido, ya va a cumplirse los 5 minutos. Por ahí nos preguntan qué otro ingrediente podemos utilizar en vez de las aceitunas. Bueno, podríamos utilizar tomate cherry. No es de color rojo, pero también es redondo y nos sirve para las formas que estamos utilizando acá.
Sí, recordemos que estos ingredientes comúnmente pues no les gusta a los niños, por ejemplo las aceitunas negras, pues regularmente los niños no lo comen, pero por cuestiones de estética, para que ustedes puedan ver algunas figuraciones, se utilizó. Pero si no les gusta, pues bien podemos trabajar solamente pizzas normales, que les voy a mostrar acá. Podemos trabajar una mini pizza, por ejemplo, como esta, que tiene únicamente salsa, queso, jamón, jamón en cuadritos y unas dos tiras pequeñas de chile pimiento. Si se hornea en horno de estufa, bueno, ¿cuánto tiempo es el de cocción si también es a 220 grados, dice? Tendría que ser el mismo tiempo, tendría que ser de 5 minutos nada más. Bueno, ya transcurrieron 5 minutos. Vean, esas son las precocciones. Así quedan nuestras bases ya precocidas. Con un leve colorcito canche a la orilla, nada más. Muy bien, bueno. Entonces, ahora sí, vamos a pasar con las decoraciones. Vamos a decorar primero estas redonditas. Estas redonditas vamos a hacer unas tres de búho y vamos a hacer unas tres normales. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos primero, como primer paso, a colocarle salsa a todas nuestras bases. Vamos a colocar salsita de tomate. Para las personas que preguntan sobre las pizzas hawaianas, pues lo único que cambia es que se le agrega trocitos de piña. De piña, correcto. No hay ningún otro ingrediente que se le agregue más que los trocitos. El horno siempre vamos a mantenerlo ahorita precalentado a la misma temperatura, porque recordemos que tenemos que terminar de hornear. Si utilizamos levadura instantánea, recordemos que es la tercera parte de la cantidad que está en la receta. Es menos cantidad. Correcto. Podemos utilizar también salsa blanca, ¿verdad? Salsa blanca podemos encontrar en el supermercado. Podemos utilizar salsa blanca para hacer diferentes sabores. Podemos agregarle chimichurri, que también hay pizzas con chimichurri. También, ajá. Recordemos que ahora pues encontramos en el mercado pizzas de diferentes sabores. Sabores muy exóticos muchas veces. Sí, también. Hasta hay camarones, ¿verdad? Sí, exacto. Camarones, de carne asada. De todo. Bueno. Entonces, vamos a hacer las tres de búho ahorita. Para el búho, lo que vamos a colocar primero es queso mozzarella. Vamos a colocar sobre la salsa un poco de queso mozzarella. No mucho, porque si no, se nos pueden hasta despegar nuestras decoraciones. Entonces, es un poquito de queso mozzarella.
Vamos a echar queso a todas. Para la hawaiana, la piña va cruda. No hay que cocinarla. Correcto, cruda. ¿Con esta misma masa se puede hacer calzone? Sí, podemos usar esta misma masa para hacer los famosos calzones. El mismo proceso. Cuando estiramos la pizza, en ese momento rellenamos y formamos como la empanada. Estas pizzas que se están trabajando tienen un diámetro de 15 centímetros. Para las personas que nos están preguntando, el diámetro es de 15 centímetros. Bien, bueno. Luego de haber colocado queso mozzarella, entonces vamos a figurar. Para nuestros búhos, le vamos a colocar primero dos piezas de pepperoni, así pegaditas, para hacer los ojos. Esto va a ser los ojos de nuestros búhos. Estamos viendo búhos, ¿verdad? El día sábado vimos búhos, pero en cupcake. Y ahora los vamos a ver en pizzas. Bueno. Para hacer como que los auriculares, como que las orejeras del búho, vamos a utilizar chile pimiento y vamos a buscar algunas piezas que se le pueda asemejar. Y se lo colocamos acá. Nos preguntan si estamos utilizando salsa hecha en casa o comprada. Esta es comprada, pero ustedes pueden realizar cualquier tipo de salsa. Por ahí nos están, va de pedir receta de salsa para pizza. Recordemos que la salsa para pizza lleva tomate, cebolla, aceite de oliva, ajo, un toque de vinagre balsámico, sal, pimienta, azúcar para bajarle un poco la acidez que es necesaria en la salsa, y le agregamos ya sea orégano o albahaca, o podemos agregarle ambas cosas. Listo. Así es, Gaby. Bueno, vamos a hacer tres búhos y a las que no les vamos a hacer ninguna decoración, únicamente les colocamos jamoncito. La dirección de la tienda CDCAP es la Quinta Avenida 13-06, zona 9. A las personas que trabajaron el día de hoy paso a paso con nosotros, esperamos ver las fotografías de sus pizzas ahí en los comentarios de esta transmisión, porque créanos que nos da muchísimo gusto de ver las fotos de cuando ustedes trabajan los diferentes productos que nosotros les enseñamos. Así es, bueno, vamos a colocarle, para darle un poquito de color, unos dos pedacitos de chile pimiento al centro. Y vamos a dejar por acá estas pizzas para terminarlas
luego de que estén horneadas completamente. Ahora vamos a pasar a decorar las siguientes, que son el gatito y el osito. Para estas vamos a hacer lo mismo, vamos a colocarles salsa. Para empezar vamos a colocarles salsa. Preguntan por acá si podemos hacer bases para pizza con la receta de masa integral. Con la receta de masa de pan integral. Sí, la pueden hacer también, no hay ningún problema. Pueden hacer pizzas integrales con esa receta de pan integral. Por acá nos preguntan si cualquier persona puede participar en los cursos o solo si tiene algún título. Recordemos que estos cursos pues están en la página para cualquier persona que los quiera ver. No necesariamente tiene que ser uno estudiado para poder ver estos cursos. Correcto. Pues el único requisito sería darle me gusta a nuestra página, seguir nuestra página y compartirla. Eso es únicamente lo que pedimos a cambio. Bueno. No lo hurdes. Acá los ingredientes que estamos colocando no están bañados en aceite. Para hacer la salsa de los ingredientes que les acabo de dictar, esto va sofrito únicamente. Okay, ahí vamos a ir dándole forma a las diferentes figuras que trabajamos en las pizzas del día de hoy. Correcto. Bueno, de hecho, si se pueden dar cuenta, a los búhos todavía les falta los ojitos, les falta la naricita, pero para que esta figuración salga muy, muy bonita, primero tenemos que terminar de hornear nuestras pizzas y luego colocar esos ingredientes que son muy, muy delicados a las temperaturas altas. Por ejemplo, las aceitunas se nos pueden encoger mucho, se nos pueden arrugar bastante, entonces ahí podríamos tener algún problema, ¿verdad? Entonces estos ingredientes se los vamos a colocar hasta de último. Bueno, ahora vamos a figurar los tres gatitos que vemos en la parte de acá abajo, y como bien ustedes lo pueden observar, acá tenemos ya una pizza decorada, ¿sí? Tenemos la pizza decorada y como siempre vamos a colocar siempre entonces el queso mozzarella. Para el diseño del gatito, como ven, estamos utilizando palillos para hacerle los bigotes, pero también podemos utilizar espagueti. Por ahí, Cortecita nos dice, mil gracias, he aprendido desde cero hasta el final y ha sido una gran bendición. Saludos a los tres chefs. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar ahí pendiente de los cursos. Cada curso que nosotros preparamos, pues es para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco a hacer los diferentes productos y que les salgan tal cual ustedes lo buscan. Bien, no sé si hasta el momento tendremos algunas dudas, Chef Gaby.
Por acá tenemos, pues es la misma que si podemos utilizar para calzones, la misma masa. Y Sí. sí, la podemos utilizar. Esta misma receta la podemos utilizar para ambos productos. Bueno, de hecho no solo podemos sacar calzones, sino que también podemos sacar focaccia y todo. En el momento que ustedes adquieran su harina especial para pizza, con todo gusto pueden solicitar su recetario. Ya sea que ustedes la adquieran en tienda CECAP o en tienda Express, o bien con un distribuidor directo de nuestras harinas. Ahí pueden solicitar el recetario y en el recetario pues tenemos los palitroques dulces que son encanelados. Tenemos los calzones, tenemos las pizzas, tenemos la focaccia y recientemente, hace como un par de meses, dimos un curso de palitroques dulces y salados en donde incluimos los encanelados y unos palitroques salados. Entonces, está muy bonito ese curso, lo pueden buscar como palitroques también y lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube como CECAP Guatemala. Por acá nos preguntan sobre el horario que manejamos acá en CDCAP. En tienda es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar así. Lo vamos a terminar de cocinar para poder decorarlos hasta de último. Como siempre, nuestro horno está ya precaliente, siempre. Y vamos a colocar primero nuestras pizzas redondas. Vamos a darle de igual forma 5 minutos más. Y vamos a mostrar las figuraciones para que ustedes puedan ver. Los diseños, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a esperar entonces 4 minutos para poder terminar de hornear las pizzas y posterior a ello terminar la decoración. Por acá nos preguntan cuál es la tienda Express y la tienda Express es la que se encuentra en Quetzaltenango, allá con el chef Eric. Y recordándoles también que únicamente vendemos lo que son harinas, manteca y margarina y no vendemos utensilios. El teléfono de servicio al cliente es el 2277-1616 y los números de WhatsApp para contactarnos con el chef Abner es el 3511-9965 o el 4149-5029. Con nosotros podemos resolverle cualquier duda técnica que tenga, tanto del área de panadería o de repostería. Ya ahí la chef Gabriela daba nuestros números de teléfono. Por cualquier duda técnica que tengan sobre alguna receta en específico, pues con mucho gusto le podemos apoyar. Por ahí que nos vayan contando las personas que iban paso a paso con nosotros, por qué proceso van en estos momentos. Que nos cuente por ahí Ani María, que estaba haciendo también las pizzas. Por ahí estaba Candy. Sí, por favor, es importante que las personas que estaban trabajando juntamente con nosotros, pues nos puedan ahí compartir las fotos de a ver, para ver cómo quedaron, ¿verdad? No hay cantidad necesaria o mínima de comprar para que se les brinde el recetario. Nosotros les brindamos el recetario para que ustedes lo puedan tener y lo puedan trabajar en casa. Correcto. Bueno, si de hecho, si usted compra únicamente una bolsita de 4 libras de harina para pizza,
se le puede proporcionar el recetario con todo gusto. No hay ningún problema. Por ahí vamos enviando saluditos a todas las personas que han estado desde el inicio de la transmisión conectados con nosotros. Vamos a dar de nuevo las direcciones sobre las ubicaciones. Acá en Guatemala es la Quinta Avenida 13-06, zona 9, y en Quetzaltenango es la 12 Avenida 1-82 de la zona 3. Muy bien, nuestro horno ya va a sonar, ya 10 segundos nada más. Recuerden que para preguntas sobre los distribuidores en los diferentes departamentos pueden comunicarse a servicio al cliente para que les brinden mayor información o detalle de los distribuidores que tenemos. Bueno, ya salieron nuestras pizzas. Vamos a dejarlas por acá un momento. Vamos a apagar nuestro horno. Y vamos a terminar de decorar nuestras pizzas de forma de gato y las de osito. A las de osito les vamos a colocar su nariz. Y su nariz se la vamos a colocar con unas rodajitas de queso suizo. Este es queso suizo, muy parecido a un queso mozzarella, ¿sí? Viene en bloque, entonces ya usted solo parte ahí las piezas. Vamos a colocarle su nariz. Acá. Acá también. Y para sus ojitos vamos a utilizar partes de una aceituna. Vamos a colocarle acá. Acá. Y para la nariz igual. Recordemos que podemos sustituir los ingredientes que nosotros estamos utilizando por los que ustedes gusten. Correcto. Su naricita. Por acá su boquita. Y sus ojitos. Muy bien. En el caso del oso, solo eso lleva. Acá tenemos ya los dos ositos decorados. En el caso de los gatitos vamos a utilizar siempre aceituna. Y vamos a colocar los ojitos acá, de esta forma. Haciendo como que está durmiendo el gato, ¿ah? Vamos a colocarle también su nariz con la mitad de una aceituna. Realmente la aceituna es la que más luce en este tipo de pizzas. Aquí nos dicen que ya se imaginan el olor, no saben el Ah, sí. hambre que yo tengo de estar oliendo estas pizzas. Sí. Ya huele bastante rico. Nosotros pues vamos a disfrutarnos ahí una pizza. Bueno, vean. Y por último,
vamos a colocarle los bigotillos a nuestros gatitos. Y los bigotes van a ser, pues, palillos. Ahí la chef Gaby nos estaba mencionando que también podemos utilizar pasta sin ningún problema. Entonces vamos a colocarle en este caso palillos. Vamos a colocarle 3 de cada lado. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Bueno, por lo menos el día del niño ya no va a tener que salir a llevarlos a comer. Ya tiene una idea ahí para poderle hacer a sus pequeños el día del niño. Bueno, les voy a colocar por ahí más cerquita la bandeja con la figuración de los gatitos y los ositos. Por último, vamos a figurar los búhos que nos hicieron falta. Y para los búhos siempre vamos a utilizar aceitunas. Para los ojos, así es como salieron nuestros búhos del horno. Para los ojos, entonces le ponemos más aceituna al centro de el pepperoni para darle forma a los ojos. Vean qué bonito se ven. Muy bien. Y para su nariz, para la nariz y para el pico, vamos a utilizar triángulos de queso americano. Vamos a colocarle sus pestañitas arriba. Y el pico. ¿Sí? Por ahí dicen que no se las van a querer comer de tan tiernas que se ven. De tan bonitas, ¿verdad? Sí, de verdad que no van a dar ganas de comérselas. Muy bien, vean y listo. Con eso terminamos las decoraciones de nuestras mini pizzas. Ahorita se las vamos a colocar muy bien ahí. Y bueno, vamos a hacer esto para acá. Vamos a darle vuelta a los buitos por acá. Las que están en la bandeja son las pizzas que hicimos ahorita. Y las que están en nuestros platitos, pues son las que ya teníamos hechas. Bien. Bueno, por ahí te las dejo, Gaby, para que se las podamos enseñar ahí a los participantes. No sé si hasta el momento existirá alguna otra consulta. Únicamente vamos a ir recordándoles también un poco, Abner, sobre la dinámica que estamos trabajando del día sábado, que se dio el curso de cupcakes para los niños. Que recuerden que tienen hasta el día de mañana para publicar la foto con los cupcakes decorados, porque se van a estar sorteando lo que son 5 vales para juguetón. Entonces tienen hasta el día
de mañana a medianoche. También comentarles a las personas que preguntan sobre el curso de emprendedores y si, cómo saben si entraron o no. Recordemos que Lilian Ramírez se va a estar comunicando con su persona si ustedes fueron seleccionados para este curso. Así es, Chef Gaby, definitivamente las personas que ya llenaron su formulario por ahí para poder participar en este programa de capacitación, se van a estar comunicando con ustedes para poderles confirmar su participación, ¿verdad? Bueno, no sé si tendrás algo más que agregar, Gaby, aparte de la información que diste sobre el concurso del día de mañana, ¿no? Únicamente agradecerles a todos por habernos acompañado durante esta transmisión y pues todos los cursos que hemos dado durante todas las semanas. Recordemos que son cursos los días martes y miércoles. El día de mañana tenemos curso en Quetzaltenango con el chef Eric, que también se van a estar trabajando panes de animalitos. Correcto, un curso alusivo al Día del Niño también, así que para poder seguir aprendiendo más productos para esa fecha muy especial que ya pues se nos viene, ya estás bien, bien cerquita, ¿verdad? Entonces, de mi parte únicamente agradecer Chef Gaby por tu apoyo y agradecerle también a toda esa gente que estuvo conectada en el curso del día de hoy. Tuvimos una cantidad bastante bonita de participantes, nosotros muy agradecidos por ello. Recuerden que el mejor de los agradecimientos de parte de ustedes es mostrarnos esas creaciones que usted elabora, que usted hace y que ha aprendido a raíz de los cursos que hemos venido brindando a lo largo de todo este tiempo de la mano de los instructores de CDCAP y de Molinos Modernos. Así que pues muchísimas gracias por esa participación del día de hoy. Muchas gracias para esas personas que nos han ayudado siempre a responder algunas preguntas. Y muchas gracias a usted también que consultó, que preguntó, que no se quedó con esa duda. Recuérdense que por medio de sus preguntas, pues nosotros vemos realmente el interés que usted tiene en la participación de todos estos cursos. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de acompañarlos nuevamente el día de hoy con un curso más. Muy agradecido con todos ustedes, los seguimos esperando siempre, los esperamos mañana a las 10 de la mañana con el chef Eric Mazariegos. De mi parte, hasta acá ha llegado mi trabajo el día de hoy, les envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima, si así Dios lo permite. Que tengan un feliz día. Ok, antes de finalizar el en vivo, a todas las personas que están preguntando sobre el curso de emprendedores, pueden buscar la publicación que se hizo la semana pasada, y ahí van a encontrar toda la información y el link del formulario que deben llenar. Les agradecemos a todos por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros, como siempre, súper feliz de tenernos conectados junto con nosotros durante este curso. Feliz tarde a todos. Hasta la próxima.